Gracias. El tiempo de que les había cerrado, en 1988 vuelven otra vez los lazos a estar otra vez. Desde ese año para acá ya son los lazos más unidos entre Francia, Jicaltepec y San Rafael. Ya hace 4 años se cumplieron 30 años ya de la hermandad entre Francia, Jicaltepec y San Rafael. Ahí hay recortes de periódicos que hicieron los festejos en Chaplin. Ahí como se puede ver, de los 30 años. Y aquí en las vitrinas aparecen algunos recuerdos que se dieron también aquí en esta zona, en San Rafael, se hicieron esos festejos. Ahí aparecen algunos. Ahí tenemos también una foto de la persona más que te habla el francés de esta zona. Él es dueño de la mansión Cotudier, no sé si me hayan oído. Es muy famosa esa mansión. Esa persona es descendiente del francés, son de los más mujeres que han quedado. Él tiene una fundación, la Fundación Rual. Por medio de esa fundación se encarga de mandar a esta, de Francia, a San Rafael, la TP, para que vengan a impartir el francés y no se pierda el idioma. Y viceversa, también de aquí se mandan a estos españoles, para Francia, que impartan el español, y así. También por medio de esa fundación se encargan de dar el mantenimiento de las cartas.
como esta casa es prestada, no es el museo exactamente, es prestada para que, porque es así, para y por medio de él también se encargan muchas personas de tener reuniones. Ahorita en abril vinieron los franceses. Como aquí está, está en el museo. Es un padre que